ustedes, todo el equipo que ha preparado desde la federación su regreso. Mucha suerte, chicos. Bienvenidos a la Videna Navi. Gracias. Gracias. Pero por favor, una foto juntos, por favor. Si me pongo delante tuyo, ¿se ve tocado? O sea, ahí se... ¡Arriba Perú! Reactivando la actividad deportiva, haciendo que los deportistas de alto rendimiento vuelvan a su hábitat natural y puedan realmente quitarse todo el estrés de encima que ha significado pues, estos 4 meses de aislamiento del deporte. Para ellos es muy complicado, así que la idea es que nuevamente puedan comenzar a entrenar de la mejor manera, seguramente con una readaptación tranquila primero y después comenzar ya viendo también el calendario internacional cómo se presenta, porque siempre el deportista trabaja por un objetivo y el objetivo son los calendarios de competencia, así que esperemos que todo se vaya normalizando y la gente pueda tener ya un objetivo claro, ¿no? Todo el tema de seguridad tiene que estar muy bien establecido, los protocolos tienen que ser respetados para evitar que ninguno de los deportistas y ninguna de las personas que trabajan aquí corran el riesgo de contagiarse con el COVID, ¿no? Esa es la idea. Todos nuestros escenarios deportivos administrados por legado están ya con un protocolo aprobado. Ahora tenemos un velódromo que es para albergar un campeonato de cualquier nivel mundial, ¿no? O sea, es un velódromo. ¿Con cualquier parte del mundo? Sí, como velódromo, por supuesto. Es espectacular este lugar comparado con cualquier escenario del mundo, ¿no? Bueno, en los entrenamientos de casa, como me ha estado mandando mi coach por medio de email, me está mandando todos los entrenamientos semana a semana y todos hemos estado trabajando en rulos y haciendo un poco de ejercicio físico en las casas. Ahora no hay competencias por ahora, pero mi meta es sacar otras medallas más para Perú y sacar lo mejor de ese ciclismo, ¿no? Aquí en pista de velocidad, que es lo que se hace aquí en Lima, nos falta un poquito de trabajo. Estamos en camino, pero nos falta un poquito más de trabajo, ¿no?